No podemos aumentar los gastos del año 2014 en la cuantía que quisiéramos, aunque pudiéramos en cuanto a los ingresos, sino solamente en un porcentaje fijado por el Gobierno central. Pese a estos ingresos mayores, en total 91.380.000 euros, que plantean 4 millones de superávit, afirma Bravo, el equipo de gobierno asegura haber fijado unos gastos basados en criterios de eficiencia y solidaridad. Entre las partidas económicas de 2015 destaca la destinada a la renta básica. Volvemos a dedicar 3 millones de euros al programa de renta básica. Como saben, este programa consiste en la contratación de personas que no tienen ningún ingreso en la unidad familiar, a los que se les contrata 5 horas al día, es decir, 25 horas a la semana, a cambio de 500 euros al mes. El consistorio también dedicará 2.800.000 euros a inversiones. Que destaca aproximadamente una partida de 500.000 euros para pagar la expropiación de la antigua guardería de la zona conocida por el Juncal, propiedad de la familia Sáez de Tejada, que aunque hay un procedimiento judicial que continúa, el pago de este importe nos permitirá ocupar ese solar en los próximos meses. Esta actuación solucionará el problema de aparcamiento en la zona, descongestionará el tráfico y permitirá la conexión entre varias calles. La Asociación de Discapacitados de Mijas recibirá otra parte de los presupuestos municipales. Se han unido la Diputación, la ONCE, la Fundación Sonrisa y el Ayuntamiento, en nuestro caso con 500.000 euros, para terminar este edificio en el año 2015 y que por fin estas personas discapacitadas puedan tener unas instalaciones ajustadas a su medida. También en 2015 se va a amortizar parte de la deuda adquirida en 2012 por el plan de pago a proveedores, que asciende a 24 millones. Tras 2 años iniciales en los que solo se pagaba intereses, comenzamos a devolver ese préstamo a razón aproximadamente de 750.000 euros al trimestre. Durante el año 2014 hemos hecho 2 amortizaciones, 31 de agosto y haremos la del 30 de noviembre, y en el año 2015 haremos 4. Con carácter trimestral y por tanto amortizaremos 3 millones de euros. Y en cuanto a los impuestos, hay una variación significativa en el IBI en función de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los ayuntamientos a rebajar el valor catastral de las parcelas que dejaron de ser rústicas, pero que aún no se han catalogado como urbanas. Esto va a significar una reducción de aproximadamente 1,5 millones de euros en el impuesto de bienes inmuebles a recaudar durante el año 2015. La tasa de basura y el impuesto de circulación se congelan. En este sentido, Bravo anima a la ciudadanía a que hagan el pago de estos tributos de manera puntual porque beneficiará a todos. Y nos recuerda que por ser municipio de gran población, Mijas recibirá este año cerca de 1.700.000 euros. El próximo jueves, estos presupuestos se someterán a votación de la Corporación Municipal en pleno.